Caído del catre. Cáchatelo. Oye, tenemos más gente obviamente opinando a través de nuestro WhatsApp sobre cuáles son estos gustos que de repente a toda la gente le gusta una cuestión y a ti no hay caso. ¿Y por qué Dragon Ball? Ah, oye, ¿y por qué es Dragon Ball? ¿Cómo me defienden a Dragon Ball en la radio acá? Pucha, como cabros. Si fuese un equipo de fútbol, me defienden a Dragon Ball. Miren, si pudiéramos hacer un programa dedicado solamente a ñoñería, yo les explicaría por qué Dragon Ball no es un anime. Hagamos un programa de ñoñería. Yo feliz, me dan el permiso y yo me pongo pero a disparar toda la información que tengo. Vamos a escuchar los mensajes que llegan a través del WhatsApp. +56 962 458214. ¡Aló! Hola, gordito, hola, la Bata Pilsen. Oye, a mí me pasa al revés, weón. A mí me encanta lo que a todos no le gusta. ¿Qué? A ver. Pues las guatitas, ahora que son ricas. Ay, qué cosa más mala. Las guatitas. A ver, sigamos mejor. Vamos, hola, Osvaldo, hola, Tata. Hola. Me carga Game of Thrones, Vikings, todos los superhéroes. Ah, chuta. Ese Marvel DC. Ah, chuta. También no me gusta Dragon Ball Z. Ah, no lo puedo ver. No, amigo. Ya, bueno. Pero eso. Ya, pues. Oye, el amigo te ríe, no le gusta ni una cuestión. No le gusta nada, amigo, usted. ¿A usted para qué? ¿Como para invitarlo al cine? Claro, que vamos a ir a ver. Un documental nomás le gusta. Claro. Los no, le gusta. No, te apuesto que le gusta Rápido y Furioso. Ah, puede ser. Ah, te apuesto, A ver, sigo escuchando. Mi novio no tenía ni idea de Star Wars y luego un día le provocó verla y me hizo verla con él y nos terminó gustando a los dos. Cacha. Mira. Eso es algo importante. De repente ver cosas en pareja ayuda a que entre las dudas de ambos les pueda gustar un tema que quizás no lo veían tan posible. ¿Qué te tenía cuando tu pareja te muestra algo que nunca habías visto y te encanta y te volvís fanático de eso y viceversa? Es bacán. Eso es bacán. Eso es muy buena onda. Sí, es bacán. Sigamos escuchando. Ah, escuchemos. Buena, cabrón. Buena. Lo que pasa con Harry Potter es que se quedan con las películas. Yo al menos leí los libros son terribles, buenos. Pero las películas, ahí nomás, la verdad. Súper bueno. Y lo que no soporte, me carga, es Naruto. Oh. Aguante Dragon Ball. También Naruto, ¿no? A la gente no le gusta Naruto. Pucha, ¿sabes lo que pasa con Naruto? Bueno, si me pongo a explicar así más o menos grande rasgo, es que Naruto tiene mucho relleno. ¿Sabes qué pasa con esas series? Que por eso ¿Tienen el chicle mucho? Por eso me da tanta rabia que la gente no critique Dragon Ball. Porque a Dragon Ball también le pasa. Le pasa bastante. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, Dragon Ball... ¿Qué está Dragon Ball en este rollo? Mira que va a empezar a explotar el WhatsApp. Cabros, como amante del anime, viendo anime toda mi vida, les digo que Dragon Ball es básicamente lo mismo. También tiene mucha parte donde hay puro relleno. Y finalmente, si usted se da cuenta, a Goku no le importa nada más que probar fuerza. No. No le importa destruir el planeta. ¿Vieron la batalla de los dioses o no? No le importa ni una cuestión más allá de ser, de saber que él es el más fuerte. ¿Quién llega más lejos? Tal cual. ¿Quién tira el escudo más lejos? ¿Quién tira el escudo más lejos? Entonces, la verdad es que por eso que hay un poco de gente, que incluyéndome a mí, que no le gusta tanto Dragon Ball. ¿Qué pasa con Naruto? ¿Qué pasa con Naruto? Con Naruto hay tanto relleno de repente y hay temporadas que, no sé, pues... 40 capítulos son rellenos, entonces la gente tiende a aburrirse. Pero la verdad es que en situación a la historia como tal, Naruto es muy buena. Boruto no es tan buena, que es la segunda generación, el hijo Naruto. Bueno, podríamos, no sé qué pasa. Podríamos decir que Naruto es como jeans colombiano, puro relleno. Más o menos. Puro relleno. Ahora, cuando pasan cosas en Naruto son bacanes, pero hay que esperar harto. Vamos a escuchar más comentarios en el WhatsApp. ¡Aló! Claro, eso pasa porque Dragon Ball es mejor que todas las otras series. ¡No, mira! ¡Justo! Vamos con más, escuchemos. Hola, hola, cabros. A mí lo que no me gusta es One Piece. Me carga. Carga. Pucha, yo por ejemplo... Es el sombrerito, ¿no? One Piece. Sí, pues, el Luffy. Ya, yeah, perfecto. Lo que pasa con One Piece es que es complicado porque uno tiene que ver las cosas para saber si son malas. Y One Piece va casi va llegando al capítulo... Buena. No, va llegando al capítulo 1000. Entonces, la verdad, tenés que pasar por una tremenda historia para ver si realmente entonces, te gusta. No vale la pena perder ese tiempo. No, vale la pena. Yo no he perdido ese tiempo. Muy bien, qué bueno, me parece bien que... Te voy a decir. Gracias. Vamos con más. Mis compañeros, correr como Naruto, como estúpido así, me daba vergüenza ajena. Para mí eso es correr como Inuyasha, yo soy un poquito Pamela, más grande. Pamela Giles lo hizo en el primer retiro el 10%, corrió. Sí, con Naruto en el Congreso. Pero si a la Pamela le dicen la Hokage, po. Los Hokages son los jefes de cada uno de los clans dentro de Naruto. Maravilloso. Vamos con más, escuchamos. A ver. Buena Tabata, buena Guatón. Hola, hola. Soy lo que a mí me carga y que todo, bueno, no sé si todo, pero la mayoría habla de esa cuestión de Naruto. Viste, otro más. Otro Naruto. Naruto tiene tema, Naruto. Vamos anotando a Naruto. A ver.
para que sepan, Dragon Ball fue lo mejor y va a seguir siendo lo mejor durante toda mi vida. Oh, de su vida, amigo. De la vida de él. De la de tu vida. Cada claro, uno con su vida. ¿Eh? Claro, sí. A ver, si vamos. Por favor, por favor. A mí lo que no me gusta de Dragon Ball es el Dragon Ball Super, Dragon Ball Hero. No, yo me quedo con Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Para mí, esa es la única serie de Dragon Ball. Mira. Lo que sacaron ahora, me carga. Bueno, le gusta el origen. Es que la verdad, chiquillos, para mí esa respuesta tiene mucho sentido, sobre todo por lo que les venía diciendo. Lamentablemente, Akira Toriyama y finalmente Toei y todo lo que está relacionado a Dragon Ball, lo único que quieren hacer es seguir vendiéndote Dragon Ball. Obvio, pues si hasta el día de hoy es mucho fanático. Pues. Entonces, imagínense, Goku ya tiene su versión Dios. ¿Qué viene después de eso? ¿Super Mega Dios? Claro, entonces uno dice, pucha, es una lata. Como que si te quedas con Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, quizás, no todos los fans son amantes de GT, tienes una súper buena historia y que funciona bien por sí sola. Pero hasta ahí. Pero hasta ahí. ¿Por qué no la dejaron hasta ahí? Porque después vienen tantas cosas. Imagínate, en Dragon Ball Z Kai vuelven a la saga de Freezer. Dura como 10 capítulos la pelea con Freezer. Pucha Kai. Pucha Kai, tal cual. Entonces la verdad es que, bueno, se entiende. Yo me quedo con esos fanáticos de Dragon Ball. Vamos con el último, escuchamos. A ver. Saludos desde Chillán. De Chillán, qué bonito. Bueno, yo creo que voy a ser una excepción. Pero a mí no me gusta ni La Casa de Papel, ni Game of Thrones, ni Star Wars, ni Harry Potter. Nunca me ha gustado, no me llama la atención ni por si acaso. Mira, saludos. Y sabéis que hay una saga que en un momento estuvo muy exitosa, todo el mundo hubo fanático por todos lados y también me cargó y es horrible. ¿Cuál? Divergente. Oh, yo no la pude ver. Horrible. No. Otra cosa que también lo estaban normando ahí, que tampoco puedo enganchar nunca, y con esto yo sé que voy a tirar un montón de gente encima. Grey's Anatomy. No puedo verla. No puedo ver Grey's Anatomy. Ya, pero ¿y House? Me encanta. Ya, ok. No es el tema de los hospitales. No, Grey's Anatomy. Doctor House la vi completa. Pero Grey's no puedo. Bueno, a mí me pasa un poco con How I Met Your Mother. No es que no me guste, la vi entera, de hecho. ¿Ya? Pero me gusta ¿tampoco? Mucho Friends. Me gusta demasiado Friends, entonces no puedo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Mucha gente que ha visto How I Met Your Mother. ¡No puedo! ¡No puedo!